El libro que les voy a mostrar hoy es de Oliver Sacks, que fue un neurólogo norteamericano, que escribió varios libros, sobre todo en la década del 80. Tiene este, por ejemplo, que es el más famoso, que se llama El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Es de la editorial Anagrama. Si bien tiene una imagen que nos recuerda a los surrealistas, porque es una obra de Magritte, en realidad el título no representa algo poético realmente, sino que representa una realidad de una persona que realmente le sucedió eso. Porque Oliver Sacks, en estos libros que escribió, lo que hace es mostrarnos, a partir de las historias clínicas de sus pacientes, diversas enfermedades que, si bien ahora se han superado, se han mejorado el conocimiento al respecto de ellas, son enfermedades extrañas, porque por lo general se suelen conocer las enfermedades del hemisferio izquierdo del cerebro en lugar de las enfermedades del hemisferio derecho, que son más difíciles de detectar. Son justamente de las que habla Oliver Sacks porque era lo que más le interesaba, lo que más le llamaba la atención y lo más desconocido en ese momento. We see with the eyes, but we see with the brain as well. And seeing with the brain is often called imagination. And we are familiar with the landscapes of our own imagination, our inscapes. We've lived with them all our lives. Este libro se divide en varios capítulos, principalmente entre las enfermedades que son deficitarias, como él explica, que dice que ese es un problema en realidad de la visión que tienen los médicos cuando ven todo desde lo que le falta a la persona, porque no todas las enfermedades son deficitarias. Por un lado, tienen unos capítulos donde cuentan las historias de varios pacientes, por supuesto les cambio el nombre, que tienen distintos trastornos de que les generan una dificultad o que les quitan habilidades que ya tenían. I mean, have you yourself experienced any of the syndromes you write about? I was afraid you would ask that. Yeah, a lot of them, and actually I'm a little visually impaired myself. I'm blind in one eye, I'm not terribly good in the other, and I see the geometrical hallucinations, but they stop there. And they don't disturb you? Because you understand what's doing it, it doesn't make you worry? Well, they don't disturb me any more than my tinnitus, which I ignore. They occasionally interest me. I have many pictures of them in my notebooks. I've gone and had an fMRI myself to see how my visual cortex is ticking over. And when I see all these hexagons and complex things, which I also have in visual migraine, I wonder whether everyone sees things like this and whether things like cave art or ornamental art may have been derived from them a bit. En esta primera parte, una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que no conocía, que no había leído al respecto, es la pérdida del propiocentrismo. El propiocentrismo es un sentido más que tenemos, pero del que no somos conscientes, no pensamos en él como si pensamos en el tacto, en el olfato, en la vista, etc. Porque el propiocentrismo está tan asimilado que no nos damos cuenta que lo tenemos. El propiocentrismo es aceptar, reconocer y poder manipular también, mediante ese reconocimiento y esa aceptación, nuestro propio cuerpo. Y hay personas que por distintos problemas a nivel cerebral, por distintos problemas neurológicos, pierden esa capacidad y no reconocen una pierna, un brazo o incluso todo el cuerpo. Y por lo tanto tampoco pueden manipularlo, tampoco pueden, el cerebro al no reconocerlo no puede ordenarle a hacer cosas. Se divide como en pequeños relatos el libro, que están escritos con un lenguaje muy sencillo. Cualquiera puede entenderlos cuando usa algún
alguna palabra técnica le explica, o sea, es para cualquier persona puede leerlo. Además tiene mucho humor y es muy interesante realmente y son como relatos muy cortos, donde se presenta algún caso. En uno de los relatos hay una persona que se despierta en un momento en su cama, cree que alguien le hizo una broma pesada y que le puso la pierna de otra persona ahí. Entonces la tira y él se cae, porque en realidad el problema era que esa persona tenía una parte afectada de su propio egocentrismo, es decir, reconocía el resto de su cuerpo, pero una pierna no. El problema con este tipo de discapacidades o este tipo de trastornos de déficit es que las personas que sufren algún trastorno en el hemisferio derecho del cerebro no son conscientes de que tienen esa dificultad. Él explica que las dificultades del hemisferio izquierdo, al menos hasta cierta etapa de la enfermedad, depende cuál sea, la persona es consciente de que algo está mal, pero en el caso de los que sufren del hemisferio derecho, no son conscientes de eso. Por eso, la persona que genera el título de la obra, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, realmente no era consciente de lo que estaba diciendo cuando el médico le preguntó dónde estaba su mujer y él señaló un sombrero. Este otro caso del hombre que no reconoció su pierna tampoco podía entenderlo, no podía entender que había una unión entre el final de la pierna y el resto del cuerpo, no, y tampoco veía que eso fuera extraño, le parecía totalmente lógico lo que él veía. Luego, dentro de la parte del libro donde habla de enfermedades superabundantes, habla de enfermedades en las que en realidad el cerebro funciona más rápido o tiene más cantidad de determinados datos o de determinadas cosas que también generan una dificultad a nivel social, a nivel cotidiano, porque el cuerpo no puede asimilar todo eso que el cerebro está generando demasiado rápido o con demasiada cantidad. Uno de esos casos es el síndrome de Tourette, por ejemplo, donde el cerebro funciona a una velocidad y con una información, tanta cantidad de información, que el cuerpo no puede encontrar filtros o asimilar rápidamente eso y por eso todo se expulsa, digamos. Y no hay un control de todo eso. Entre otras enfermedades que aparecen en este libro. Es muy recomendable porque se aprenden muchas cosas del ámbito neurológico. Tal vez no las palabras más correctas, probablemente alguna explicación de las que di no esté muy correcta desde el punto de vista técnico. Pero sí nos da una perspectiva de un ámbito en el que no todos tenemos contacto y lo hace de una forma muy sencilla, muy simple, muy fácil de comprender y además muy amena. Tiene una forma de escritura muy, muy fluida, muy, muy entretenida. También se hicieron películas a partir de obras de él, como es el caso de Despertares. Quisiera preguntarle. Nací en 1911 en Kingsbridge, Nueva York. Hasta julio de 1955 estuve internado en el centro psiquiátrico de Brooklyn, en Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Antes de eso, era una persona. Se acostumbrará, aunque le parezca imposible. Oliver Sacks colaboró en documentales también sobre neurología. Y en su momento muchas de los síndromes que aparecen aquí no se sabía prácticamente nada, era muy nuevo. Ahora se ha avanzado mucho al respecto.